La vida de la Beata Alexandrina María da Costa. Amar, sufrir, reparar. Alexandrina María da Costa nació en Balasar, provincia de Oporto y arquidiócesis de Braga, el 30 de marzo de 1904 y fue bautizada el 2 de abril siguiente, Sábado Santo. Fue educada cristianamente por su madre, juntamente con su hermana Deolinda. Alexandrina permaneció con la familia hasta los 7 años. Luego fue mandada a Póvoa de Varzim, en pensión con la familia de un carpintero, para poder frecuentar la escuela elemental que no había en Balasar. Allí hizo la primera comunión en 1911 y el año siguiente recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Oporto. Después de 18 meses, volvió a Balasar y fue a vivir con su madre y su hermana en la localidad de Calvario, donde residirá hasta su muerte. Comenzó a trabajar en el campo, pues gozaba de una constitución robusta, podía compararse con los hombres y ganaba lo mismo que ellos. La suya no fue una niñez muy movida. Dotada de un temperamento feliz y comunicativo, era muy querida por sus compañeras. Pero a los 12 años cayó enferma. Una grave infección, tal vez fiebre intestinal, la puso a un paso de la muerte. Superó el peligro, pero su físico quedará marcado para siempre por este episodio. Fue a la edad de 14 años cuando sucedió un hecho decisivo para su vida. Era el Sábado Santo de 1918. Aquel día, ella y su hermana Deolinda, una muchacha aprendiz, estaban ocupadas en su trabajo de costura, cuando se dieron cuenta de que 3 hombres intentaban entrar en su habitación. A pesar de que las puertas estaban cerradas, los 3 lograron forzarla y entraron. Alexandrina, para salvar su pureza amenazada, no dudó en tirarse por la ventana y desde una altura de 4 metros. Las consecuencias fueron terribles, aunque no inmediatas. En efecto, las diversas visitas médicas a las que tuvo que someterse diagnosticaron sucesivamente, cada vez con mayor claridad, un hecho irreversible. Hasta los 19 años pudo todavía arrastrarse para ir a la iglesia, donde completamente entumecida, permanecía con gusto, con asombro de la gente. Luego, la parálisis fue avanzando cada vez más hasta que los dolores se hicieron horribles, las articulaciones perdieron su movimiento y ella quedó completamente paralítica. Era el 14 de abril de 1925 cuando Alexandrina se acostó para no volver a levantarse en toda su vida. Se remontan a este periodo los primeros fenómenos místicos, cuando Alexandrina comenzó una vida de gran unión con Jesús en los sagrarios por medio de María Santísima. Un día, en que se encontraba sola, le vino de improviso este pensamiento: Jesús, tú estás prisionero en el sagrario y yo en mi lecho por voluntad tuya. Nos haremos compañía. Desde entonces comenzó su primera misión, ser como la lámpara del sagrario. Pasaba las noches como peregrinando de sagrario en sagrario. En cada misa se ofrecía al Eterno Padre como víctima por los pecadores, juntamente con Jesús y según sus intenciones. Crecía en ella cada vez más el amor al sufrimiento, a medida que la vocación de víctima se hacía sentir de forma más clara. Hizo el voto de hacer siempre lo que fuese más perfecto. Desde el viernes 3 de octubre de 1938 hasta el 24 de marzo de 1942, o sea 182 veces, vivió todos los viernes los sufrimientos de la pasión. Alexandrina, superando el estado habitual de parálisis, bajaba del lecho y con movimientos y gestos acompañados de dolores angustiosos, reproducía los diversos momentos del Via Crucis durante 3 horas y media. En 1936, por orden de Jesús, Alexandrina pidió al Santo Padre, por medio del Padre Pino,
la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Esta súplica fue renovada varias veces hasta 1941, por lo que la sede apostólica interrogó 3 veces al arzobispo de Braga sobre Alexandrina. El 31 de octubre de 1942, Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María con un mensaje transmitido a Fátima en lengua portuguesa. Este acto lo renovó en Roma, en la Basílica de San Pedro, el 8 de diciembre del mismo año. Desde el 27 de marzo de 1942 en adelante, Alexandrina dejó de alimentarse viviendo solo de la Eucaristía. En 1943, durante 40 días y 40 noches, fueron controlados atentamente por médicos competentes el ayuno absoluto y la anuria en el hospital de Oporto. En 1944, el nuevo director espiritual, el salesiano Don Humberto Pasquale, animó a Alexandrina para que continuase dictando su diario. Después de haber comprobado las alturas espirituales a las que había llegado, ella lo hizo con espíritu de obediencia hasta la muerte. El mismo año, 1944, Alexandrina se inscribió en la Unión de los Cooperadores Salesianos. Quiso colocar su diploma de cooperadora en lugar donde pudiera tenerlo siempre ante sus ojos, para colaborar con su dolor y con sus oraciones, para colaborar con su dolor y con sus oraciones en la salvación de las almas, sobre todo juveniles. Rezó y sufrió por la santificación de los cooperadores de todo el mundo. A pesar de sus sufrimientos, ella seguía interesándose e ingeniándose en favor de los pecadores y procurando el bien espiritual de los parroquianos y de muchas otras personas que acudían a ella. Promovió triduos, 40 horas y celebraciones cuaresmales en su parroquia. Especialmente en los últimos años de su vida, muchas personas acudían a ella, también desde lejos, atraídas por la fama de santidad, y muchas atribuían a sus consejos su propia conversión. Sobre su tumba se leen estas palabras queridas por ella: pecadores, si las cenizas de mi cuerpo pueden ser útiles para salvaos, acercaos, pasad por encima de ellas, pisoteadlas hasta que desaparezcan, pero no pequéis más, no ofendáis más a nuestro Jesús. Esta es la síntesis de su vida consumida exclusivamente para salvar las almas. En Oporto, la tarde de aquel día, 15 de octubre, los floristas se quedaron sin rosas blancas. Todas fueron vendidas. Un homenaje floral a Alexandrina, que había sido la rosa blanca de Jesús. Beata Alexandrina María da Costa. No pequen más. El mundo no vale nada. Eso es todo. Reciban a menudo la comunión. Rezan el rosario diariamente. Adiós, hasta vernos en el cielo. Pecador, si las cenizas de mi cuerpo pueden ser útiles para salvarte, acércate. Si es necesario, pisotéalas hasta que desaparezcan, pero no peques nunca más. No ofendas más a nuestro Señor. Conviértete. No pierdas a Jesús por toda la eternidad. Él es tan bueno. Oh Jesús, que te alegras con los corazones simples y humildes, tantas veces olvidados y despreciados, enaltece con la gracia de la canonización a la Beata Alexandrina, que siempre deseó vivir escondida del mundo y ajena a sus grandezas. Escucha las súplicas que por medio de ella te dirigimos. Concédenos particularmente la gracia que deseamos, si fuera para tu honra y glorificación del Inmaculado Corazón, por los cuales tan generosamente se inmoló esta tan dedicada hija tuya. Amén.